Hello, teacher. Hello, how are Good evening. you? Good evening, my class. How are you? I'm fine. Excellent. Teacher, fíjese que tengo un inconveniente con el literal B. ¿Pero cuál, literal? ¿De dónde? De la evaluación, de la última. Ah, ¿y cuál es el inconveniente? ¿Que no le sale buena? Ajá, no me sale bueno, eso es. Ah, ok. Pero en las evaluaciones ahí creo que no se puede. Bueno, al menos, o sea, esa evaluación, pues, ¿verdad? En los ejercicios de la plataforma se puede, pero ya en evaluaciones es personal. Ah, bye. Ya comenzamos. Muy bien. Chicos, let's start the class. Welcome again. Welcome to your class. And let's the show begin. Aquí estamos. Okay, we're going to start with the colors today, all right? Colors are easy to learn. Colors are easy to use. Colors, you see colors everywhere. Todos lados se ven los colores. Oh, I want you to answer to this question. Aquí va la pregunta. Ahí va el chat y me la responden, por favor. What's your favorite color? Buenas noches, teacher. Disculpe, Hola. Saraí le saluda. Disculpe Dígame. que ocupe la clase y le pido disculpas a mis compañeros ocupar la clase, pero fíjese que ¿Qué le pasó? escribo y no me contestan y yo no sé si voy al día. Me mandan un mensaje de que supuestamente tengo que completar unas plataformas, Sí. pero según, o sea, según yo voy al día, pero cuando escribo y pregunto a los responsables no me responden, entonces voy a tener que quitarle un par de minutitos de clase para que me aclare eso. O sea, supuestamente en las segundas semanas íbamos a trabajar La sección 3 y y el la examen. 4. Y el examen. Ajá, las va, Espérenme, espérenme. según yo estaba. En la semana 2. Ajá, en la semana 2 se iba a trabajar supuestamente la sección 3 y 4 según un formato que nos mandaron. Sí, sí, Entonces, sí. ahorita en la semana 3 se tendría que trabajar 5 y 6. Pero como tenemos atrasada la 4, se trabajaría 4, 5 y 6. No, 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 llegamos hasta 5. Hasta las 5 se Sí, llegaría para sí. presentar la mañana, supuestamente. Bueno, que nosotros ya vamos terminando, ¿verdad? Pero vamos terminando la semana 2. Nosotros vamos terminando, ahora es la clase número Pero sí, 11. ajá, 11, pero de la plataforma en el aprendizaje 2, o sea, porque lo que estamos resolviendo ahorita en la plataforma de aprendizaje, usted nos lo va a enseñar la otra semana. Sí. Ajá, vamos una semana Correcto, atrasados, por así es. decirlo así. Si ustedes terminan la plataforma antes. Bueno, mándeme a mí la... su petición o
sus Duda. comentarios, las dudas ahí, para yo se los remito a la persona que nos está asistiendo. Okay, te ¿Verdad? agradezco, disculpa. Sí. No, 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 no. No, la verdad que pues cuando uno llama y no le contestan es, Sí, es que ¿verdad? como no sé cómo le, o sea, el no saber, bah, el Correcto, no no, pero sabernos. quien nos está atendiendo es Flor Sánchez, ¿verdad? Ella. No es excusa, pero la verdad es que tienen un montón de Sí, consultas que se les hacen a ellos que me imagino. Por eso es que son muchos alumnos. le pregunto a usted mismo. Correcto, entonces voy a hacerle llegar yo su comentario, sus peticiones a ella directamente, ¿ok? No, porque no sé si voy al día o si tengo algún error, o sea, si tengo alguna falla en algo. Normalmente que sí me dijo la vez pasada que los lunes no me lograba. Normalmente los lunes me cuesta conectarme. Siempre es los lunes que fallo la Okay, asistencia. sí. Pero le expliqué a ella por qué es, pero ya no me dijo nada tampoco. Pues no me Sí. dijo si eso va a ser problema más adelante o algo. Okay. Bueno, entonces hagámoslo así. Va, está bien, le agradezco y Bueno, disculpe a usted y a no mis tenga, compañeros, no perdón. tenga pena, tenga pena. No hay problema. No problem, my friend. Okay, veamos acá. My favorite colors are. Bueno, si vamos a decir que son más, es más de uno, voy a usar are en lugar de is, ¿ok? Voy a usar is cuando sea uno. Voy a usar are cuando ya es más de uno. ¿Ok? Aquí dice Melanie, I have three, pink, purple, and light blue. Yeah, multicolor. Uso is cuando es uno, Sí, cuando es correcto. singular. Sí. Pero cuando ya es más de uno, ya uso are. My favorite colors are. Aquí estamos bien, ¿ve? My favorite color is light blue. My favorite color is red. My favorite colors are blue and black. My favorite colors are white, red, and black. Good. Thank you. La disculpa que yo quise poner colors y el Es teléfono me lo pone colores. correcto porque lo tiene en español. Ah. Sí, así es. Entonces, cuando uno quiere, ahí está digitando, aparece el español. Eso Ya es lo voy normal. quitando ese español, qué bárbaro. Hay que ir, se puede, ¿verdad? Cuesta al inicio. Cuesta, pero después se acostumbra uno. Así que todos los dispositivos, cell phone, laptop, in English. Ahí va a estar usando el Google Traductor para saber, pero eso le va a ayudar mucho, no sabe cuánto. Okay, now we're gonna listen and practice the colors. Thanks for your answer. Bless you, Andrea. ¿Qué quiere que lea? Perdón. No, no, bless you, le digo. Ay, perdón, gracias. Dijo, ¿qué quiere que lea? No, 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 bless no. you. Okay, we got white, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Prácticamente son los colores básicos. The only thing es que cuando queramos hablar de colores claros, vamos a usar la palabra light. ¿Ok? Como usted observa aquí, va. Light gray, o sea, gris claro. Light. Light gray. Y si queremos decir gris oscuro, voy a usar la palabra Okay. dark. Dark. Dark gray. Eso estamos hablando de gris claro y de gris oscuro. Y el color gris normal, pues con su nombre, ¿verdad? Gray. Así tenemos el verde, ¿verdad? Light green, green, and dark green.
El celeste, we say light blue. Otros dirán sky blue, también se vale, ¿ok? Blue and dark blue. All right. Ya hicimos esto. Mire, what are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. Ok. Red and purple. Y ya lo hicimos. Now we're gonna go to, okay. Any questions about colors? Question about colors, no. No? No. Okay. Muy bien. Let's solo go... una pregunta. Sí, yo hago. Una inquietud, mejor dicho. Sí, yo hago. The suit, ¿qué es the suit? The suit is blue. Vimos el vocabulario de la ropa y aquí está, mire. Jacket and pants is a suit. ¿Qué es suit? Es un traje. Suit. Sí, un traje. Saco y pantalón. Nosotros decimos saco, ¿verdad? De saco. Formal, ¿verdad? Eso es suit. Suit. Gracias. No, suit. Suit. Es suit. Suit. La I es silenciosa. Si usted dice sweet, está diciendo dulce. Pero ese se ocupa para traje de caballero, ¿verdad? También para chica. Para chica también. Sí. Repeat the suit. 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 Yeah. Suit. Thanks. You're welcome. Okay, I'm going to record the conversation. Great, Art. Sorry. Great. Usted, no. Sí, yo lo voy a grabar ahorita. Ah, okay. Ni yo a leerlo iba. Ah, yo también. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Whose jeans are they? Who's? Whose? Whose? Para decir de quién. ¿De quién son estos jeans? All right. Any other word? Any pronunciation antes que vayamos a practicar? ¿Alguna duda? All clear. All clear. All right. Let's go to the rooms. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos. Here we go.
22. Details. Hello. Hi. Very good. We are again. Okay, we're back. Let's talk about pronunciation. Vamos a hablar un poco de pronunciación. And the letters S and SH. ¿Qué sucede acá? What happened? Okay, en la primera, o sea, la S, ¿cómo es que suena, verdad? It's like suit, tux, scarf. Es un, no es es, no es, scarf, es scarf, scarf, tux, suit. All right. Hay más palabras, por supuesto, soft. Sí. What else? A mí me viene otro. Asterion. All right. Y la SH es shirt, short, shoes. ¿Comprende? Understand? Yes, yes. Okay, mire. Comprender un poquito. Socks, scarf. El sonido de la S. ¿Sí? No es como. Va, comparémoslo con el español y veamos la palabra estadio. Sock. Nosotros decimos estadio. Hay una E. Y a veces nosotros, cuando pronunciamos palabras en inglés, le metemos la E antes de la S. Eso es lo que queremos corregir. Ok, entonces, ¿cómo decimos estadio en inglés? Decimos stadium. 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 Así que esa S en suit. Mire, suit. Escuche, no mire, ¿verdad? Suit. Socks. 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 Scarf. 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 Soft. 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 ¿Dónde está eso? Aquí abajo. Ah, usted está escribiendo ahí abajo. Sí. Soft. Pero como usted debe seguir mi pronunciación. ¿Ah? Ok.
Where the hell is that, dijo usted. ¿Dónde está leyendo eso? Okay, good. So, soft. Sí, sí, stereo. Soft, sí, stereo. Stereo. Okay, ahora vamos con la SH. Mire, shirt, shorts, shirt. Shoes. Shirt. Yeah? Shirt. Shirt, shorts, shoes. Shirt, short, nice. Shoes. Shine. 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 Chills. Shine. Chills. Oh. All right. Good. Ahora, aquí tenemos unas oraciones. Vamos a ver si practicamos ahí. Mire, dice, this is Sandra's new shirt. Repeat. This is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Hágale, dele ritmo. These are Sam's purple shoes. Very good. Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. My shorts and t-shirts are blue. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Así como Don Chuba, que le a Don Jesús, Don Chus. Purple shoes. Ajá. Don Chungo le digo. Don Ch ah, no, no, aquí no cabe chungo, aquí es shoes. Socks son calcetines. Where are my shoes and socks? Ajá, así como, where are my shoes and socks? Where are my shoes and they're socks? They're in the yellow bag. Ya ve, no están debajo de la cama. Si no dice, the chucho take them away. ¿Cómo? The chucho took them away. The chucho. Ay, no. The chucho. Ustedes en náhuatl van a salir aprendiendo de aquí. Teacher, es Spanglish. Este es Nahuiglish. Ok, my friend, vamos a este tópico. This is very important. This topic is a new topic. Yeah, possessive. We're going to talk about the possessive adjectives. What do they do? They talk about possession. They talk about belonging. Lo que a usted pertenencias. Me pertenece. Ok, esos son los possessive adjectives. Mire, digo my. My shoes. Okay. Voy a poner un ejemplito aquí. Dos shoes. Okay, no, aquí va a ser. Dos
are my shoes? Mira. Uso un possessive adjective. ¿Ok? Ahora me voy a poner aquí con un possessive pronoun. Nada. Mire, aquí hay dos, hay tres columnas, ¿ok? Mire, possessive adjectives. My. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. These are their socks. Mm-hmm. Pronouns, possessive pronouns. Okay, those socks are mine. Those socks are yours. Those socks are his. Those socks are hers. Those socks are ours. Those socks are theirs. ¿Por qué dice dos? Dos, esas. Perdón. Yo dije dos. ¿Por qué dice dos? Es this, ¿verdad? Ah, pues me equivoqué. These socks. Entonces era these dos. Pero si uso dos, está bien, no hay problema, ¿verdad? Porque están lejos. Ah, ok. Están lejos. Uso those cuando están lejos. Uso this cuando están cerca. Those. Uh-huh. Que son esas, esos, esas. Okay. All right. Veamos. Usamos my, ¿verdad? Teacher, con usar el my se puede decir that's my table, sí, correcto. That's my table. Esa es mía, va. Pero aquí digo, those are my shoes. Están lejos, ¿verdad? ¿Ok? Pero yo digo, those shoes are mine. ¿Significa lo mismo? Sí. Solo que en la primera oración estoy usando un possessive adjective. Y en la segunda estoy usando un possessive pronoun. Generalmente, los possessive adjectives van después del verb be y antes del nombre o sustantivo. Mir, ¿dónde está my? Después del verb be y antes del sustantivo. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Depende. Depende cómo, qué es lo que quiera decir. Those are my children. Si usted está señalando algo que es suyo, pues usar my. Si usted quiere señalar que aquello es suyo, ¿verdad? Con un pronombre, eso, o sea, los dos puede usar. Lo que va a cambiar es el contexto. Eliseo, pero estás usando my car. Those es para plural. Ok, veamos. Okay, muy bien. Ahora veamos. Dice, ahora con possessive, the possessive names. Ok. Veamos que Melanie tiene una venta de cuadernos, o sea, una librería, right? ¿De cómo quiero decir yo que esa librería es de Melanie? Voy a decir Melanie's. ¿Dónde está? Espérenme que esto se me. Okay, aquí es. Digo Melanie's. Sería that bookstore. No. Observe lo que estoy escribiendo ahorita. Melanie's Bookstore. Melanie Bookstore. Ok. Mm. Este apóstrofe S quiere decir de Melanie. Ok. Mm. All right. Mm-hmm. Ok. Cuando uso ya los nombres en posesivo. Ahora digamos que Jorge tiene un nuevo saxofón, ¿ok? Digo, Jorge's new saxo. El apóstrofe S significa para de también. S. Para el O. Sí, correcto. S significa posesión. Ya me quitaron la pregunta. ¿Cuál? Ah, no, hombre, devuélvansela, por favor. Que como dije, off, dijo, UF. Oh, ajá, oh,
OF, ajá, correcto. Claro que eso sería muy latino. Decir, the bookstore of Melanie. Se escucha mejor Melanie's bookstore. Teacher, o, pero de Jorge's las dos maneras, de las dos maneras serían correctos, ¿no? Muy solo con el apóstrofe. Muy latino. ¿Y el hub? Muy latino. Sería entonces Melanie's bookstore. Uh-huh. Lo más ideal. Correcto. All right. Did you see your hub is next saxophone? No. No. ¿Por qué? No, es que ahí está usando otro verbo, está usando otra cosa. Ahorita estamos hablando de los posesivos. Usted está diciendo que él tiene. Ajá. Ajá, eso no tiene nada que ver con lo. O sea, sí es de tener que tiene él, pero no estamos usando esta forma de posesivos. El have todavía no lo estamos usando. No, ahorita no. Ok, pero que si yo digo Jorge has a new saxophone, teacher, estoy diciendo que él tiene, no estoy diciendo que el saxofón, que el saxofón es de él. Eso es muy diferente. Ah, oh, sí, es la diferencia. Ah, la diferencia es que estamos es diciendo que el saxofón es de él. Posesión. Estamos hablando de posesión, de pertenencia. Ok. Ah, que él tiene, estamos hablando como espalda de él, ¿verdad? No. Más, solo estamos hablando de él. Entonces estamos hablando de posesiones. Ok, de posesiones. Ok, all right. We can say another example. Carlos is what car parts. Ah, venta de repuestos. Car parts. Excelente. Car parts. Okay. Carlos is car parts. Okay. Aquí hay algo bien interesante. Miren, chicos. Cuando el apóstrofe E suena S. Cuando el apóstrofe E suena Z. Y cuando el apóstrofe E suena is. Okay. Miren. Después de P, T y K. La S suena S. Okay. Digo pats. Ya, yeah, Pat's Blouse. Ok, y si se llamaría, la chica se llama Kate, termina en T, ¿verdad? Kate's, Kate's Jeans. Ok, ahí la S suena así. Ahora yo digo Yulis. Bueno, aquí en Jorge's, esta S suena Z. ¿Por qué? Porque hay un sonido vocal al final. George. No, ya sería eso en inglés. Igual sonaría la S sonaría Z. Cuando terminen sonidos sibilantes, o sea, X, X, O, S, 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 C, H, S, H. Cuando agreguemos apóstrofe S para posesivo, va a sonar is, o sea que aquí dice Rex is teacher, al igual que escrito aquí abajo. Carlos is car parts. ¿Por qué? Porque son sonidos sibilantes. All right. Okay. Ahora veamos aquí. Dice whose. Whose is another word que significa de quién. Whose. Ah, whose, de quién. Who's that? Okay. Who's that? No, ese es otro. No lo confundamos el whose. Los dos suenan igual, pero mire el spelling de este. Este es S-E. Y aquel S-E. Es juiz. Juiz. Ah, y abreviado juiz. Lleva who apostrophe juiz. S. Yes. Aquí no, mire. Whose blouse is this? ¿De quién es? Esa blusa. Esta. Esta blusa. Mire, y ya me responden con un posesivo, ¿ve? Un nombre. It's Pat's. Ya no repito
the blouse is of Pat. Eso suena muy latino. Mire, is Pat's. Ah, no. Ya ahí estoy diciendo que le pertenece a ella, right? Veamos, aquí hay otra, esta es plural, mire. Whose jeans are these? They're Julie's. Son de Julie. All right. Esa es la respuesta. Correcto. They are the Julie's. ¿Cómo? They're Julie's. They're. They. D-E-R. They're Julie's. They're. No. No me pronuncie la Y. There. 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 Correcto. There. D-E-R. There. Julie. Correcto. There. Julie. There. Julie. There. Julie. All right. All right. Okay, my friends. Any questions? No more questions? Dos. So far, so good. La primera, dos. ¿El qué? ¿Cuál es la primera? El primero que pronunció, those are my shoes. Ah, aquí abajo. Ajá. Those are my shoes. Aquí estoy usando un possessive adjective. Okay. Mire la posición del possessive adjective. Después del verb be y antes del nombre sustantivo. Possessive pronouns. Al final de la oración. Yo puedo decir, these books are yours. ¿Tiene música ahí, por favor? Silence. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Good. Okay, my friends. Now it's time for you to practice. Me va a elegir, dice aquí. Complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Example, is this Jennifer's hat? No, it's not. It's not hers. It's my hell. Or mine. ¿Cuál usaría ahí? My or mine. Mine. El segundo, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Ok, continúe. Are these sí. Clubs. Ok, continúe ahí, después comparamos. No, they not. No, they my clubs. No, they're. No, they're not. Okay, close your mics, please. Cierrenlo, por favor. Please. Thank you. Ahí escuchamos a Fido. Very good, Eliseo. Esa está muy buena.
Maestro, una pregunta. Yes. ¿Qué es goals? Whose? Goals. No, whose. 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 ¿De quién? ¿De quién? Sí. Okay. ¿Podría repetir la pronunciación? Whose. Whose. Sí. Gracias. Teacher, have Hello. question. Is theirs or their? De ellos, there. Is the number three in the line three in letter B? Okay, veamos. Dice no. Okay. No, they are not. No, they're not. They're not. Ahora la veamos. Pronunciación there o ah, correcto. There. Es there, there and theirs. Thank you. Welcome. Veamos. Okay, number two. Are these... Aquí lo vamos a ir escribiendo. Your. Your. Are these your gloves? No, they're not. No, they're not. My gloves. No puede ser mine porque el pronombre posesivo va al final de la oración. Eso es lo que usted tiene que grabarse. Mire. My. Possessive adjectives después del verb be y antes de el nombre sustantivo. Possessive pronouns al final de la oración. Después de, mire la estructura. Ok, ubíquese por eso. All right. Ok, are these your gloves? No, they're not. My gloves. Let's ask Sally. Maybe they're hair gloves. Correcto. Hair gloves. No vamos a usar hairs. Okay. Okay. Aquí tenemos. Perdón, Us... perdón, perdón. Me quedé ahí, teacher. Estamos resolviendo la dos, ¿verdad? Sí. Es your. La primera. Are these your? Correcto. Y la segunda your. Es Not my. M-Y. Sí. Ok. El otro es hair. H-E-E. Correcto. Hair. Sí, es que no copié las anteriores. Ok. Number three. Whose teachers are these? Are there Julie's? Are there Julie's and Pat's? No, they're not. No, they're not. They're not their teachers. There, primero, ¿verdad? There. But these socks are theirs. I see. There's. Okay, muy bien. And these chores are yours. Muy bien. Number four. Hey, these are not our clothes. You're right. Our are over there. Oh, over there. Our are over there.
teacher, esa pronunciación es Our. parecida a la de obra. Igual. Igual. Our and our, correcto, es la misma, es la misma. Our. Our, 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 our. Es una AU, AUERE. Our. Our. Our, our, ok. Our. Yes. Y de la otra sería ours. These aren't. No. No. Sería our también. Ours. Pero como lleva ese. Ah, sí, la pronunciación sí sería ours. Okay, now let's practice. Let's go and practice that conversation. Vamos a ver.2 minutes.
All right, my friends. Come back. All right, my friends, let's call the attendance. Time's up. Ya se nos fue Laurita. Muy rápido. Ah. Así es. Verdad, teacher, muy rápido, hay que pedir más tiempo. Sí, así es. More time. Short time. More time. Yeah. More time. The time is... Time's up. Very short, teacher. Very short, yeah. Life's short. Solo una molestia. Puede poner la, la plantilla donde están las oraciones de los pronombres de los adjetivos. Los ejemplos. La anterior a esta, al diálogo. Por favor. Permítame. Le voy a mandar captura. Está bien, mejor, gracias. Okay. Compañero, que no me cargó el archivo que se había enviado ya. Ah, en el chat iba, ¿verdad? Ahí estaba todo para que lo que vamos viendo con el teacher. Ahí estaba, no, bueno, no sé. Espérenme, permítanme. Aquí estamos. Voy a mandar una fotito aquí. Esa, gracias, muy amable. Oh, mira, y va en dos tonalidades, ¿ve? The attendance, dijimos, ¿verdad? Okay. Attendance. Ana, attendance. Ana Isela. Aquí, hola. aquí. Ana Yemilet. ¿Dónde está Ana Yemilet? Okay. Is homework. Andrea Saraí. Ana Yemilet dice que tiene problemas con el micrófono, pero aquí está. Estoy yo. Andrea. Okay. All right, thank you, Andrea. Gracias a usted. Okay, thank you. Austin. I'm here, teacher. Thank you. Carlos Francisco. Here, teacher. Carlos Luis. I'm here, teacher. Thank you. David Alejandro. Here. Débora Esmeralda. Present. Thank you. Diego Rodrigo. Eliseo Daniel. Eric Javier. Presente, profe. Con respecto a mi asistencia del día de mañana, no sé si voy a poder asistir. Porque bueno. En el hospital por motivo de salud. Ok, muy bien. Sí, lastimosamente en estos listados no se puede poner permiso ni nada. Ausencia o presencia únicamente.
Pero ya sé por qué va a estar ausente, ¿ok? Muy bien, gracias. Erika Vanessa. Present. Thank you. Edin. Present. Thank you. Hernán. Present, teacher. Thank you. Jessica Elizabeth. Present. Jessica Melanie. Participado, teacher. Joao. Joao. Here. Jorge Mauricio. I'm here. Thank you. José Alcides. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you. Y Juan de Jesús. Present. Thank you. Okay, my friends. We are finished. See you tomorrow. Mañana reportemos la clase de... quiero ver. No, mañana tenemos clase. Normal. Yes. Sí, tenemos clase. Okay, goodbye. Bye. Goodbye, teacher. See you. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you next time.